Quiero quedarme en pie en mis tetas. Debo dejar de fumar, de beber, de pensar. Es posible. Siguiendo las prescripciones de la moral en todo, me receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho ni es poco, es bastante. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor que va. Y también el silencio. De las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se ven. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo qué calor hace, dame agua, sabes manejar, sé toda la noche. Entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho, ya es tarde, que tú sabías. Una semana más para reunir todo el amor del tiempo, para darte, para que hagas con él lo que quieras. Guárdalo, acaricia, tíralo a la basura. No sirve, es cierto. Solo quiero una semana para entender las cosas, porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar en un panteón. Thank you.
Yeah.
quieran sin que te falte el aire. Amar es un pretexto para adueñarse del otro, para volverlo tu esclavo, para transformar su vida. Siempre el error que cometemos es pensar solo en lo que pasa a nosotros. Me parece tan importante eso que sentimos, que nada de lo del otro puede ser tan importante como eso que sentimos. Y esa contradicción suele ser trágica. Es el error más común que cometemos todos. Querer que el otro sea como queremos que sea y no como es. Y cuando nos damos cuenta del error, a veces es demasiado tarde.